meses y todavía no ha habido ningún mes que no hayan asesinado a ninguna mujer. En este mes de septiembre han asesinado a 4 mujeres. Procedo a decir cuándo ocurrieron los hechos y sus nombres. El día 8 de septiembre asesinaron a 2 mujeres. La primera responde a las siglas SCGF. Tenía 32 años y era de Madrid. La segunda se llamaba Teresa, tenía 59 años y era de Málaga. El día 15 de septiembre, una mujer llamada Flori, de 32 años, fue asesinada en Esplugas de Llobregat, en Barcelona. Deja huérfana a una hija menor de edad. El día 17 de septiembre es asesinada Ada Graciela Benítez Colmar, de 34 años, en la isla de Ibiza. De momento, hasta hoy, no hay ninguna más. Ya veremos a ver si esto sigue así. ¿Por qué nos matan? ¿Qué está pasando para que esto ocurra? ¿Por qué se empeñan en hacernos que es un problema aislado de unos cuantos hombres locos, cuando sabemos que es un problema social? ¿No podemos hablar de la erradicación de la violencia hacia las mujeres sin demandar la erradicación del machismo y del patriarcado? El feminismo es la lucha por la igualdad. Sin igualdad, no somos una sociedad inteligente que camine hacia el futuro. Desde el movimiento feminista por la dignidad de la mujer, te animamos a que luches por cambiar el sistema, seas hombre o mujer, porque la violencia del sistema también se ejerce contra ti, hombre. En nuestra mano está cambiarlo, desde la vida privada, pero también a través de la lucha y de la vida social. Déjate ver, denuncia que esto no es lo que queremos para nuestras vidas, que esto no es lo que queremos para nuestra dignidad. Nos queremos vivas, no a los asesinatos machistas, no a la violencia contra la mujer. Una menos, ni 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 una menos. En los medios de comunicación, como si fuera una noticia más, algo que antes se llamaba sucesos, todos los días aparecen asesinatos e intentos de asesinato de mujeres a manos de hombres solo y exclusivamente por poder hacer algo. Tenemos que exigir medidas reales y contundentes contra esto. Nos están asesinando solo y exclusivamente porque somos mujeres. Estamos muriendo. Este año van ya 80 asesinadas a manos de hombres que se creen los dueños de las mujeres. Esto hay que pararlo. Involúcrate, por favor. Esto no es un problema menor. No tendría que estar en la sección de sucesos. Una menos, ni una menos. ¿Alguien quiere colaborar? Participar. Periódicas, podéis contactar con nosotros. Estamos en las redes sociales, en Twitter, en Facebook, como Big Mi Mujer. Si queréis... Precious, my woman's love is precious. Only she completes me the way that she can do. God sent angels straight from heaven to fill my world with children and carry on my name. Why it seems so strange when I see
Fear in her eyes. Fear in her eyes. Fear in her eyes. Fear in her eyes. Don't ever wanna hurt my woman. Don't wanna pass it on to my son. The key stays triste. But he says trees fail, no. Ever wanna hurt my woman? Don't wanna pass it on to my son. But he says trees fail. But he says trees fail, so sad. Sorry, it is with such sorrow. See your mom and children prayed for their lives. History, history tells the reason violence toward women. Lord, it's just a shame. Why it has to change when there is fear in her eyes, fear in her eyes, fear in her eyes, fear in her eyes. Ever wanna hurt my woman, wanna pass it on to my son. But keys stay is trees stay. The keys stay as trees fail, no. Don't ever wanna hurt my woman, wanna pass it on to my son. The keys stay as trees stay. The keys stay as trees stay, so sad. The keys stay as trees stay. The keys stay as trees stay, so sad. There you have it, my friend.